pescando con esas aventuras, hemos llegado al lago de Hemet. Un pedacito nomás donde me estoy parqueando. Pueden ver ustedes aquí la nieve, señores. Es una chulada. Aquí el señor comandante no se quiere bajar. Ahí está mi carro, que tiene miedo al hielo. Aquí pueden ver ustedes, todo eso está lleno de nieve. Aquí también pescando con mi brother Beto. Belto. Saludos, saludos a todos. Brother, placer aquí de tenerlo aquí. Le voy a hacer otra entrevista, pero para mientras aquí, ¿qué opina usted de esta pesca? No, esto es una chulada, es una aventura, como dice su canal. Pero pues, lo que es la pesca, pues, y el vicio también. Ya oyeron las palabras aquí, mi bro. Caminando aquí, señores. Temperatura a 20 grados por ahorita, rumbo a mi espacio donde voy de pesca, ¿verdad? Bueno, así que así es que aquí estamos. Miren nomás aquí, el comandante está grito y grito de la pesca. Hay demasiada agua ahora. Miren nomás, yo estaba a donde están los arbolitos, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahora no hay arbolitos. Miren nomás a dónde está aquí todo. Wow, tremendo. Espero anden aquí las truchitas, ¿verdad? Este es parte del lago. Miren cómo está de bonito, cómo está aquí. Ahí está el comandante arreglando las cosas. Ya empecé a moquear, ¿verdad? Así es que aquí estamos activados. Sí, aquí estamos, pueden ver ustedes. Ya no sé ni dónde tirar uno aquí, pero empezaron a... Están brincando las animalitas, pueden ver ustedes, ya brincaron allá. No sé si alcanzaron a ver, pero bueno, ahí estamos. Vamos a estarle pasando este video, espero que sea de su agrado a todos mis suscriptores y mis seguidores. Y saludos a Arturo, el pescador. Cocino con mi hija. Y bueno, a todos los demás. Ahí estamos, señor. Traemos aquí este y traemos un martillito porque aquí el hombre ingenioso, el comandante, trajo un martillito. Pueden ver ustedes. Miren nomás, ¿verdad? Eso es para poder apoyar a uno bien la caña. ¿Verdad? Vamos a clavar el otro. No sé dónde lo clavamos, pero bueno, yo pienso que van a haber capturas porque casi nadie ha venido a pescar aquí, pienso yo, por el hielo. Algunos, pero miren. Ay, ay, ay. Eso sí, señores, les digo una cosa, que si se pega uno en el dedo ahorita con esa temperatura, no la cuenta uno. Increíble. Ahí estamos. Vamos a ver otro poquito más. Aquí está su martillo, señor. Su martillo, ¿ya? Pueden ver ustedes, ya tenemos las cañas activadas, las cañas mías y aquí del jefe encima de la nieve, señores, pescando, más esperando el pique. Miren nomás cómo están las montañas por allá. Aquella playita que les mostraba donde pescaba yo, es ahí, está lleno de agua, ya no hay playita. Lo único que vemos aquí es nomás alrededor hielo. Miren nomás. Saluditos, te invito a mi cocina. Al Moyotes, perdón si no lo digo bien. Y pues, saluditos a todos aquí. Señores, lo que es la pesca, mire. No hemos agarrado pique, pero hemos agarrado un buen frío ahorita. Caminando sobre la... ¡Ay, güey! Y nomás, sobre la nieve. Y haciendo el primer coyotito. Pueden ver aquí ustedes. Miren nomás. Miren.
Mientras agarramos el pique, aquí está la primera figurita que hacemos delante del hielo. Allá tenemos también otro, un snowman. No más. Vamos para allá. Ay, ay, ay. Ay, frío, señores. No más. Para que vean aquí ustedes. Miren nomás. ¿Cómo ven ustedes? Miren. Aquí está el snowman. Miren nomás. Qué bonito, ¿verdad? Estamos rumbo a mi carro. Vamos a ir a buscar el cafecito. Allá está el comandante comiendo en escondidas mías, como siempre. Aquí caminando. Aquí donde quieran de camino no hay nieve. Y no andamos con cosas, señores. Abunda la nieve ahorita. Pueden ver ustedes aquí los arbolitos, cómo se miran. Aquí yo he venido a pescar y andando caminando es pura tierra. Y miren ahorita, es puro hielo. Miren nomás. Está dura la cosa aquí. Ay, ay, ay. No más, hermano. Miren, hasta donde me voy de hielo. Miren. Estos son los baños. Pero miren cómo está aquí. Si uno quiere ir al baño, lo tiene que pensar. Miren. Ahí caminando para ver otro espacio donde pescar. A ir a ver qué hay. Uy, uy, ya me caí. Está frío, señores. Me caí. Aquí tenemos otro muñequito. Miren. Explorando. Falta que la agarremos. Aquí el jefe pegó una con mi caña. ¿Verdad? La matadora, señores. Solo falta que la peguemos. Ah. ¿La quiere qué? Como usted no, me da igual. Usted sáquela. Está grande el animal. Aquí podemos ver nosotros, señores. Este animal es un sapo, es una ballena, es una rana. No, señores, es una grande. Ay, 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 ay. Miren nomás. No, es brimbo, pero vale la pena porque ya engaña las tortillas, jefe. Ahí está un arbusto, para la caña. Porque aquí sí nos va a congelar los ojos, las manos. Miren nomás, ay mamá, peleale jefe, peleale jefe. Aquí el comandante a la caña al hielo, el hielo a la caña. Señores, aquí, ay Dios mío, vente para acá chiquita, vente para acá chiquita. Aquí hay que pensarla, señores, para deber de hacerla. Pónmela recto jefe, porque, ay, ay Dios mío, ay, chelo. Miren las mamayonas, chelo. ¡Ay, ay, ay! Está bonita, ay, jefe. Si la deja ir, jefe.
Ay, mamayona, mamayona. Aquí están, señores, las capturas que ahora estamos presentando. Despacito, jefe. Despacito, jefe. Despacito, jefe. Despacito, jefe. Aquí estamos. Ay, jefe, no. No me asuste. Usted mire la caña. Mire la caña, comandante, la caña. Mirando la caña, la trucha, la trucha, la caña. La trucha jalando al lago. A mí aquí congelándome las manos. Esta es una mamayona, señores. Es una mamayona. Ay, Dios mío, pueden ver ustedes pescando. Aquí. Estamos pescando aquí con Edward y sus aventuras. Esta es una aventura mía pescando bajo el hielo, señores. ¿Qué línea? Con línea 2, jefe. Con línea 2. Ya sabe que aquí su servidor pesca con línea 2. Ay, Dios mío, aquí está, dice el jefe, pero tengo que ver aquí que no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, dije ya la tenía, pero no. Ahí está, señores, con un anzuelo número 18. Y, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, el jefe sabe pelear pescado, señores. Él sabe pescar. Él sabe pescar, señores. Él sabe pescar y pues. Y no se desespera. Ay, Dios mío. Dios mío, ya está cansada la mimada, pero bueno. No me quiero mojar porque. ¡Ahí está la otra! ¡Ay, santo Dios! Salió una tras de otra. Ya encontramos el clavo, señores. Sí, Dios mío, pare la caña, jefe. ¡Ay, Dios mío! ¡Párala, jefe! ¡Párela! Aquí está el jefe peleando la caña. Así es que. Digo, peleándole a la trucha. Es que estoy muy nervioso, señores. Ya ven que cómo son mis nervios y mi alegría que hago yo aquí. Ahí está, ahí viene. ¡Santo Dios! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Con cuidado, jefe. Con cuidado, jefe. Ahora sí, ahí viene. Ahí viene ya. En esta. En esta se va, jefe. En esta se va. Ay, Dios mío, pero ¿cómo quiere que me haga para allá? Porque. ¡Ay, ay, ay! ¿Andan bravas? Usted dijo que no andaban bravas. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Captura, señores! ¡Captura, señores! ¡Miren nomás qué mamayona! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren nomás! ¡Ay! Esta es una mamayona, no fregadera. ¡Miren nomás! ¡Lo dijo Chelo! ¡Qué Chelo! ¡Mira, Chelo! ¡Estas sí son truchas, papá! ¡Mira nomás, jefe! ¡Y la pelioca, digo, no! Pues, y mire de dónde venía, jefe. ¡Mira, jefe! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Agárrala! Porque para que salgan el video aquí en la nieve, agárrala duro, pues ya sabes cómo las agarramos nosotros. ¡Miren, señores! Miren nomás. Una mamayota. Una mamayota. Y ¿ah? Para los que no saben, no buscamos hielo, siempre traigo hielo. Pero miren nomás. Para ponerle el que queramos, cara. Híjole, canijo. Híjole. Mire. Ay, Dios mío, me pongo tan nervioso que ni el palito le doy. Miren nomás. Ahí está, miren nomás. Miren nomás, jefe. Ahora ¿qué? Sí se te va a hacer lo que tú querías. Se me hizo lo que quería. Miren nomás. Mire, mire más, para que vean cómo que brinca. Yo quería una trucha vela encima de la nieve. Mire nomás, señores. Ay, ay, ay. Fácil, unas 5 libras. Mire nomás, son las que pegan aquí, señores. Bendito sea el Señor. Tuvimos la primera captura aquí con Ivo y sus aventuras. Gracias, jefe, en lo que yo fui al baño. Él estaba con la caña estir. Mire, de la alegría hasta el gorro gachó. Pero ahí estamos, señores. Así son las pescas. Ay, ay, ay. Miren nomás. Así como las veía. Miren cómo quedó. Ya listas, empanizadas para la fritanga, pero empanizadas de hielo, señores. Miren nomás. Esta es una animala. ¡Wow! Miren nomás, señores. Mira, este hay que cambiarlo, está rosado ya. Miren. La primera que pegamos, señores,
No sé si se alcanzan a ver ustedes ahí. Fue de 6-7 casi. 6-6. 6-6. Pueden ver aquí la animalota. La mamayota. No, 6. 6 y media. No, mamá. Y entre la nieve. Y entre la nieve, señor. Miren, señores. No parecemos nosotros de hielo. Nomás la costela pobre ahí. Y ahí está durmiendo ya. Aquí el jefe, señores, pegándole a la... Porque se resbala uno, mira, haciendo los... Se resbala uno. Se resbala uno está con el martillo. Por agarrar las truchas, viene y le pega uno y ni las manos mete. Ya me pasé ahí y ahí. Pueden ver ustedes aquí las cañas que tenemos. Los que gusten, que estén interesados, los que vivan local. Él se encarga de hacer las cañas. De toda clase de caña, lagos, ríos, mares, de las que ustedes quieran, pueden traer su material o no pueden traer su material, las, y él se las hace como nuevas. Si quieren comunicarse conmigo, me pueden localizar por Messenger Chino Norma o en Facebook o en WhatsApp o un mensajito por medio de mi canal. Así es que si alguno se pregunta, no puedo ir con él o cómo se la traigo o cómo me la manda, pues se la podemos hasta mandar, pero no más que la persona pague el envío, ¿verdad? Si es que aquí estamos todas aquellas personas, a mis seguidores, sería un lujo, un privilegio tener una caña, una custom make. Una casa me hace una hecho pues en casa. Ay, ya no, es que ya se me tuvió hasta la mano. Y ahí andar con el martillo, así es que cualquier información estamos para servirles. Así es que él vive conmigo y él está dispuesto a hacer las cañas que ustedes gusten. Y gracias por aquellas personas que han estado llegando a hacer cañitas. Es el tiempo ahorita porque ya más adelante pues se pone un poquito más ocupado y tardan más las entregas de las cañas. Aquí su servidor pescando con esas aventuras. Otra más, señores. Ay, ay, ay. Pescando bajo la nieve, señores. Pueden ver ustedes aquí. Ahí viene, chiquita. Vente para acá, mami. Vente para acá, chiquita. Vente para acá, mi niña. Vente, papá. Vente. Vente, préstame la. Jefe, ¿me presta la red? Vente para acá, mi niña. Vente, mi niña. Miren nomás. Vente para acá, mi niña. Que hay que tener cuidado, señores, cómo meterle la malla a uno. ¡Captura, señores! De su servidor pescando con Ebro y sus aventuras. Pueden ver ustedes aquí otra más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren nomás. Qué chulada, lo que me gusta a mí de esta trucha, señores, es que el color que tiene, miren, esta la pegamos con un bris, señores, para aquellas personas que no quieren decir, yo sí les digo con qué se pesca, señores. La primera la agarramos con un power bait color rainbow, que fue esta, señores. Pueden ver ustedes para los que quieren venir con ajo. Ay, 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 se va. Ok, y esta la pegué con lumbris, que aquí pegan mucho, igual al lago de Buenavista donde yo voy. Así es que aquí está la captura, señores, pero esta animalita, como está muy contenta, sigue. Ay, 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 Dios mío. Miren nomás, señores, está de buen tamaño. Miren, pueden ver ustedes y se ven que están bien alimentadas. Pero más alimentamos acá nosotros cuando la miramos en el plato. Así que de estas truchitas, cuando haga la frita o empapelada, no sé cómo las voy a hacer. Porque ya puedo hablar, porque ahora sí las tenemos capturadas. Aquí el amigo pegando una line, señores, compañero de pesca también. Pueden ver ustedes aquí una line, señor. Tranquilo. A ver, pasa la caña por este lado. Ahí está, señores. Pueden ver ustedes, cap. ¡Captura, señores! Pegó una line aquí, mi brother. Ahí está. ¿Qué hubo? Pueden ver ustedes aquí. ¿Qué opinas de tu primer truchita, papá? Con el chico. Pues,
Está bueno. Este fue el jig que la pegó, está señores. Bueno, la primera del día. Como le decía a usted, a mí me gusta mostrar. ¿Qué clase de jig es este, brother? La verdad, ni sé. No sabemos, pero este es el jig, mira. No, lo compré. Y este es la line. Es que ahí estamos activados. Pueden ver ustedes. Aquí mi brother Belto trae otra, señores. Pueden ver acá. Otra con el mismo jig. Ahí la trae. Del puro buche, señores. Del puro buche la trae. De los nervios hasta dejó trabada su caña ahí. Mira, pueden ver dónde la agarraron. Otra más, mi brother. Otra más. Eso es todo, mi brother. Ahí andamos. Ahí andamos, claro que sí. Pueden ver ustedes, ahí está. Batallando el hombre con su cañita. Aquí andamos. Caminando en la nieve. Viendo dónde pone la cañita. Es la tercera que pega con el jig. Sáquela, papá, sáquela. Cuidado, cuidado, cuidado. Con ganas. Y las tiene. Otra más. Otra más. Ahí está, pueden ver ustedes. Las andamos matando con puro jig. Ahí estamos, señores. Pueden ver ustedes. Otra más que ha pegado aquí, señores. Mi brother. La está agarrando. ¡Captura! ¡Captura, señores! Esta es la cuarta, ¿verdad, brother? Ya, la cuarta. Me gusta ese color de ese jig. Sí. Está muy activo este color. Se lo torció todo ya. A ver, preséntala aquí al. ¿Qué opinas? ¿Valió la pena la pesca o no valió la pena sí, la pesca? Sí, claro. Todo el tiempo, aunque no agarre uno, pero se divierte. Ahí estamos las palabras de él, brother. Pero ahí. Sí, gracias a Dios. Aquí el jefe haciendo un mono, señores. Primero le puso la trucha que está aquí, no la pueden ver. Pero está haciendo un mono. No sé qué clase de mono, si va a ser una trucha o es algo más, pero miren nomás. Valiente el hombre. Mira. No será una trucha. Va a ser una trucha ese. Miren nomás. Así como está aquí. Nada más solo se le hace la boquita aquí así, ¿no? Va a ser un. Miren nomás. ¿Qué hubo? ¿Eh? El hombre es una trucha. Póngale una piedrecita. Ajá. Pueden ver ustedes aquí. Pero falta otro ojo. Anda buscando él cómo clavarle el ojo a la trucha. Para que vean que aquí ingenioso el hombre. ¿Eh? Aquí vamos a ver aquí ahorita. Y eso la ha matado, esto va a estar bien grabada, ¿eh? Vamos a hacerle aquí la truchita. Luego falta algo. La colita. Sí, pueden ver ustedes aquí. ¿Quieren? La truchita que dejó el hombre, quieren. Ahí nomás. Para que vean. Le vamos a hacer la fila esta. Para que vea bonita, ¿eh? La alita. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué hubo? Luego le ponemos más hielito aquí porque se le dio chiquito. Ahí está. Luego acá le falta la colita. Falta la colita. Para que vean aquí cómo comenzó él. Como comenzó no, haciendo. No, se lo puede dar aquí. Ya no aguanto las bichas manos. Sorry, pues ya las manos ya se me congelaron. Ya vieron ustedes la trucha que hizo el hombre. Ahí está. Ahí está. Miren nomás. Un pescado nieve, señores. Pescado nieve, señores. ¡Cap!
captura, señores. Alberto pegó otra, señores. Otra. Pueden ver aquí el hombre. Sáquela, Alberto. Sáquela, papá. Mira nomás. Otro color. Otro color. ¿Qué color fue? No, más oscurito. Uno más oscurito, pueden ver ustedes. Límite, papá. Ya. Eso es todo. Una captura más, señores, a ver si la agarro. Está grande la mala. La tenemos aquí para allá, señores. Vamos a ver si no me caigo, porque hay mucho hielo. Aquí está, señores. Señores, aquí la tenemos, gracias a Dios. Aquí se sirvió pescando con ella y sus aventuras. Otra animalita más que agarra aquí su servidor. Miren. Aquí está, señores, pueden ver ustedes. Aquí, brother, otra más, mi brother. Otra. Una rainbow. ¿Qué opina del pique que usted tiene, mi brother? Sí, ahora sí me fue bien. Pero pues, hay que seguirle echando. Ahí estamos. Pueden ver ustedes la ensarta que lleva, señores. Les está matando este hombre ahí. Trucha sobre el hielo. Trucha sobre la nieve. Ahí estamos. Ahí está. Aquí el brother. Belto se le fue, señores. Miren nomás. Una line. Pescando bajo la nieve. Un lago muy precioso. Yo lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Belto. Sí. Muchas gracias, mi brother. No, muchas gracias, sabe, a ustedes por invitarme. Ahí estamos. No sé si usted quiere hacer un saludito especial a alguien más, o su esposa, sus hijos. Sí, pues. ¿O qué opina usted de esta pesca? Quiero, bueno, saludar a todos los que te siguen y decirles que, pues, gracias por todo el apoyo que te han dado. Y pues, pero hablando del lugar, la verdad sí lo recomiendo. Y más. Usando jigs o powerbait también funciona, nomás que pues tiene su maña todo, pues tienen que buscar como un lugar y bueno, donde pues, y si no le funciona ese lugar, pues cambiarse de lugar, es lo que yo les diría, porque es lo que me ha funcionado a mí. Una pregunta, Belto. ¿Sí? Así como hay nieve ahorita, pueden ver, señores, la nieve que donde, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué carro o qué recomiendas tú para que una gente se sienta segura de venir a estas pescas aquí ahorita, como está el clima con esta nieve? No, pues la verdad les recomendaría que tuvieran una 4x4 y también unas cadenas, porque también pues la verdad no sabe cómo se puede llenar de nieve. ¿Qué espacio o qué lugar tú recomiendas de pesca de este lago aquí? Pues yo he pescado en la segunda salida, me ha ido muy bien y la verdad, aquí no sé cuál es, la verdad ando medio perdido, okay. Pero
yo te, pues sí, correcto. Ajá, sí. Pero la verdad, sí, la segunda salida o pues sí. Ah, pero cuando son los primeros días, cuando echan, diría que donde pagan, porque pues de allá es donde echan los pescados y pues allá como que se mantienen, ya cuando pasan los días pues se mueven. Otra preguntita más, ¿cómo te pareció el frío en la mañana y ahorita que nos vamos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú del clima, de lo frío? No, la verdad sí está muy frío, la verdad les recomendaría que vengan bien abrigados y su doble pants, porque sí está muy frío y es mejor pues venir prevenido. Ok, Belton, muchas gracias. Okay, gracias a usted. Te agradezco mucho, espero que no sea la primera pesca sí, que obtengamos. Ojalá, yo también. Gracias, es nueva persona, señor mío, gracias. Así es como nos encontramos gente nueva en nuestros lagos. Gracias, mi brother. Gracias a usted. Así que ahí estamos. Ahí estamos, su servidor pescando con esas aventuras aquí. Pero ya despidiéndose de ustedes, como les decía yo a ustedes, no les digo adiós, sino les digo hasta pronto. Su servidor pescando con Edward y sus aventuras, aquí pescando del lago Hemet. Les recomiendo este lago, señores, pura nieve. Pueden ver ustedes aquí, pescamos a 19 grados el día de hoy. Así es que, y con nieve, pescando. Como decía el brother, le recomendamos una troca o un carro o un algo grande, una 4x4, y que traigan cadenas por cualquier cosa. Siempre están los Rangers, hoy no estuvieron, pero aquí están preparados. Esta es la salida del lado de Hemet. Quiero ver ustedes aquí la Tierra Blanca. Para que los no conocían con la Tierra Blanca, pues es la nieve, señores. ¿Están como 10 pulgadas? ¿10 pulgadas? Y jefe dice que están como 10 pulgadas. Aquí pescamos la otra vez, Belto. Por aquí, sí. ¿Cuál era la que estamos ahorita? ¿La segunda? Pero esta, aquí hay muchos palos aquí adentro, no se puede pescar. En la segunda sí se puede pescar bonito ahí. En la segunda era que estamos. Sí. En la segunda se puede pescar, que mira ahí. Pueden ver. Ustedes pueden ver la Tierra Blanca, señores, la salida. Miren nomás la Tierra Blanca. Tierra Blanca, señores. Pueden ver pegado como para el lago. Se alcanza a ver ustedes aquí cómo está el lago. Miren nomás. Aquí está, miren nomás. La Tierra Blanca. Pura Tierra Blanca, señores. Y como les decía a ustedes aquí en un breve comentario o mensaje, como lo pueden tomar los que gusten con una cañita aquí, Ignacio Cortés, que aquí nomás su servidor le puede decir, comandante, está a sus órdenes para hacer cañas de toda clase que ustedes gustan, de toda medida, de todo tamaño y bueno, y al gusto. Así es que me pueden localizar por medio de Messenger, Chino Norma o Facebook.